ya se ha hablado mucho en esta sala y lo que nos quede de escuchar todavía, que me diga usted, para que lo entienda un ciudadano normal, bueno, cómo se adjudica la vivienda, cómo se determina de los 2.000 o de los 1.000 o de los que sean que quieren acceder a una vivienda, cómo se determina a los que finalmente están designados y llegan al contrato y cogen las llaves, como aquí se ha explicado. Bueno, previamente quiero decir que una de las cosas que más me satisfizo de mis años de gerente fue crear el registro de demandantes, porque antes hay que decir que los expedientes eran todos físicos y eso era una locura. Había habitaciones y habitaciones de expediente desde el año 86 que se creó en Vicesa. Ese registro de demandantes ya viene recogido, que se tiene que desarrollar en el Plan de Vivienda 2009-2012, que negocio yo personalmente en Madrid con la ministra, que supuso un hito, porque si no recuerdo mal, se consiguieron más de 27 millones de euros para distintos planes de vivienda en esta ciudad, para tanto creación de vivienda como para rehabilitación, ayudas al alquiler y bastantes cosas más. Entonces, ya exigía ese plan la puesta en funcionamiento del registro de demandantes. Fue un trabajo arduo, pero bueno, gracias al equipo de Envicesa lo desarrollamos, al departamento informático. Se desarrolló en el año 2011 el registro de demandantes y para mí supuso pues un antes y un después, sobre todo en la transparencia y en la seguridad. En primer lugar, lo que tiene que hacer un interesado es venir a Envicesa a rellenar un formulario. En ese formulario se le dice toda la documentación que tiene que aportar. Vuelve a coger una visita, trae el formulario relleno, trae toda la documentación para proceder a ingresar en el registro de demandante. Si toda la documentación supervisada por el departamento oportuno es correcta y cumple todos los requisitos y todos los campos que exige el reglamento, constituye un número de demandante. Eso se le comunica a la persona interesada mediante una resolución firme, firmada por el consejero del área de turno. Es decir, hay un acto administrativo, previamente a ese acto administrativo hay un expediente y ese expediente tiene finalmente una resolución con pie de recurso, supongo. Por supuesto, si no eres admitido, tiene un pie de recurso en el que puede decir, mira, perdona, me falta la renta, te la aporto la semana que viene, por ponerte un ejemplo. Disculpe un segundo, es que hemos escuchado reiteradamente, no había ningún expediente, no se hacía nada, prácticamente se juntaban allí tres y decían, venga, saca las viviendas y dime cuántas quieres tú y yo las reparto. Bien.